tardes, señoras y señores, damas y caballeros. La Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, les da a todos y a todas los presentes y a quienes nos sintonizan desde sus hogares en todo el país y el mundo, la más cordial bienvenida a este primer encuentro con candidatos presidenciales 2016, concebido como un espacio para el diálogo entre la ciudadanía y los candidatos para conocer sus propuestas sobre la seguridad ciudadana y el sistema de justicia en la República Dominicana. Este acto se realiza en el Auditorio Horacio Álvarez Sabiñón de esta Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, la UNFU, y se transmite a través de CDN, Cadena de Noticias, Canal 37, así como una cadena de radio y televisión, no solamente nacional, sino también internacional. En este encuentro contamos con la presencia del licenciado Pelegrín Castillo Semán. Candidato a la presidencia por la Fuerza Nacional Progresista, y junto a él se encuentran su candidata vicepresidencial, la licenciada Daisy Sepúlveda. También nos acompañan en la mesa principal el rector magnífico de esta alta casa de estudio, el arquitecto Miguel Fiallo Calderón. E igualmente el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, el licenciado Rafael del Toro Gómez. Nos acompañan también 11 distinguidos representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, empresarial, académica, y ellos son el licenciado Antonio Tavera, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, la licenciada Magdalena Almonte, miembro de la Comisión de Justicia y Legislación de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el licenciado Carlos Villaverde Gómez, de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el licenciado Enrique Novoa, presidente del Centro Juan 23, el licenciado Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, el licenciado Ernesto Selman, quien es el director ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Nos acompañan también el licenciado Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción por la Educación, EDUCA. Nos acompaña la licenciada Angelita Mármol, psicóloga terapeuta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, el PACAN. Nos acompaña la licenciada Josefina Arvelo, quien es la Coordinadora General de Participación Ciudadana. Y finalmente nos acompaña el ingeniero José Rafael Espaillat, quien es vicerrector de gestión de esta Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Agradecemos su presencia y su gran disponibilidad por participar en esta monumental actividad. De inmediato, vamos a escuchar las palabras de acogida a la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña a través de su rector magnífico, el arquitecto Miguel Fiallo Calderón. Muy buenas
Buenas tardes a todos. Licenciado Pelegrín Castillo Semán, candidato presidencial del partido Fuerza Nacional Progresista. Licenciada Deise Elizabeth Sepúlveda Hernández, candidata a la vicepresidencia. Licenciado Rafael del Toro, presidente del Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Licenciado Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la misma fundación. Señores miembros de la Fundación Universitaria Dominicana, patrocinadora de la UMPU, autoridades académicas de la universidad, señores integrantes del panel de la sociedad civil que tendrán a cargo las preguntas, invitados especiales, señoras y señores. Como es ya una tradición de los últimos tres periodos electorales, nos reunimos de nuevo en esta aula magna de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña para acoger la iniciativa de la Fundación Institucionalidad y Justicia de abrirle a los candidatos a la presidencia de la República un espacio plural y académico donde cada uno de ellos pueda explicar sus planes de gobierno de una manera abierta y a la vez responder a las inquietudes de los diversos sectores de la sociedad civil que participan. Estos quieren conocer las diferentes iniciativas de cada uno de los candidatos y las fuerzas electorales que le sustentan de cara a un nuevo periodo presidencial 2016-2020, específicamente en lo relativo al fomento de la seguridad ciudadana y la reforma de la justicia. Es mucho lo que la República Dominicana ha avanzado en estos últimos años a partir de que iniciamos el recorrido por una senda democrática en la que son realidad las elecciones libres y la alternabilidad en el poder. Sin embargo, también es una realidad lo mucho que nos falta por recorrer en materia de transparencia en el manejo de los fondos públicos, seguridad ciudadana, educación, salud y medio ambiente, entre otros. En este último tema, los dominicanos hemos ido poco a poco adquiriendo conciencia medioambiental y esta universidad, la UPU, viene desde el año de 1973 realizando foros y congresos internacionales sobre un aspecto tan delicado y de tanta trascendencia como lo es el asegurarnos la supervivencia en la única casa que tenemos los seres humanos, el planeta. Cada vez más también debemos estar conscientes de que somos los arquitectos de nuestro propio destino y que nadie podrá por nosotros tomar las decisiones que como nación libre y soberana debemos tomar. La elección de un presidente de la República y su equipo gobernante es un asunto de una importancia vital para nuestro desarrollo integral como nación capaz de insertarse en las nuevas corrientes mundiales de justicia social, equidad de género, lucha contra la pobreza y todo aquello que incida en la dignidad de nuestros ciudadanos. De ahí, lo relevante de estos encuentros con los candidatos de que la Fundación Institucionalidad y Justicia viene gestionando y a las cuales la hemos acompañado, conscientes de que las academias son y siempre serán el ambiente más lógico y adecuado para el desarrollo de los mismos. Hoy le toca presentar su programa de gobierno al prestigioso abogado y candidato del Partido de la Fuerza Nacional Progresista, licenciado Pelegrín Castillo Semán, a quien me es grato brindarle una calurosa bienvenida al recinto de la Universidad Pedro Enrique Sureña. Es el primer candidato que expone en este ciclo de conferencia que, como dijimos, auspicia la Fundación Institucionalidad y Justicia y en coordinación con la Universidad Pedro Enrique Sureña, de la que es egresado distinguido en leyes con maestría en ciencias políticas de la misma institución. A él y a todo el equipo que le acompaña, le damos la más cordial bienvenida a nuestra universidad, además de desearle una jornada de mucho éxito este día. Aprovecho para exhortar a cada uno de los candidatos que nuestro pueblo ha designado como los punteros en estas elecciones venideras a expresar con absoluta franqueza y libertad en esta academia que lleva el nombre del más grande e ilustre humanista de América,
don Pedro Enrique Jureña, quien al referirse a la política en el tomo 3 de sus obras completas, editada por esta universidad en el año de 1980, la define con estas breves pero concisas palabras, cito: "La verdadera política es una obra de construcción social". Fin de la cita. Muchas gracias. Quiero saludar la presencia del doctor Miguel Surún Hernández, quien es el presidente del Colegio de Abogados, quien se incorpora al panel. Quiero saludar la presencia del doctor Marino Vinicio Castillo, quien es el presidente de la Fuerza Nacional Progresista. También quiero saludar la presencia del secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, Ricardo Taveras, quien es candidato a senador por la ciudad de Santiago. La presencia del doctor Manuel Vergés, también candidato a senador. Y queremos saludar también la presencia del doctor Armando Armentero, quien nos acompaña en esta tarde. Y a todos ustedes, son cientos de personalidades que se encuentran hoy en esta universidad. Le damos la bienvenida a todos. A continuación, las palabras de apertura formal a este encuentro a cargo del licenciado Rafael del Toro Gómez, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. A todos, licenciado Pellegrín Castillo, candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista, licenciada Daisy Sepúlveda, candidata a vicepresidencial de ese partido, arquitecto Miguel Fiallo Calderón, rector de esta Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, representante de las organizaciones de la sociedad civil que conforman el panel, señoras y señores. La Fundación Institucionalidad y Justicia agradece al licenciado Pellegrín Castillo por aceptar la invitación a este encuentro con candidatos presidenciales 2016 que organizamos para que la sociedad dominicana conozca de manera directa sus propuestas para promover la seguridad ciudadana y la reforma del sistema de justicia. Este es, desde el 2004, el sexto encuentro que Finjus realiza con candidatos presidenciales y congresuales para conocer cómo las futuras autoridades y representantes del pueblo piensan encarar estos fenómenos y colocarlos en la agenda de cambios. Concebimos la seguridad ciudadana como un eje transversal del desarrollo nacional. Su incidencia en la creación de un clima propicio para el florecimiento de los negocios, la convivencia pacífica y las relaciones armónicas entre las personas y grupos justifican el interés de instituciones locales e internacionales por conocer las causas y efectos de la inseguridad que ponen en riesgo el desarrollo humano y social. Somos conscientes que la inseguridad tiene un telón de fondo, que es la pobreza, la debilidad de los servicios sociales como la educación y la salud, y sobre todo la debilidad de nuestras instituciones. A pesar de que hemos reforzado numerosas leyes en los últimos 15 años e invertido cuantiosos recursos en áreas relacionadas, seguimos arrastrando índices negativos tanto en la seguridad ciudadana como en la eficiencia del sistema de justicia, los que resultan altamente preocupantes para toda la sociedad. La sociedad reclama que el Estado asuma un rol más activo en el control, persecución y castigo tanto de la delincuencia local como del crimen organizado transnacional, que a través del tráfico de drogas, armas y personas busca subvertir nuestras instituciones e impedir la acción del sistema de justicia.
Nuestra visión de la superación de estos agudos problemas es de tipo integral y sistémico. Por eso, vemos interrelacionadas la reforma legal de la policía con el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y dignidad en el ejercicio de sus tareas, al tiempo que es urgente una mayor coordinación entre los órganos del sistema de justicia penal para que la labor de jueces, fiscales, defensores y policías se traduzca en más prevención, acusación y sanción a los responsables. En el marco del Estado social y democrático de derecho que construimos, las instituciones deben ser más activas y mostrar nítidamente su voluntad y compromiso para que la convivencia pacífica y el desarrollo sean el sendero de nuestra democracia. La sociedad dominicana tiene grandes esperanzas de que en esta campaña electoral surjan propuestas realistas de los candidatos presidenciales, que permitan la adopción de leyes, políticas y programas para superar el cuadro de inseguridad descrito y colocar al sistema de justicia en la senda de la efectividad e independencia que el país demanda. Reconocemos en el licenciado Pelegrín Castillo a una persona comprometida con los valores democráticos, con una trayectoria de arduo trabajo en el sistema político dominicano, 37 años, según me comentaba informalmente hace un rato, y que ha sido un factor clave en el proceso de adopción de las reformas del Estado mediante su labor como diputado, ministro y otras funciones públicas destacadas. Su visión sobre los temas de la reforma del sistema de justicia y la seguridad ciudadana es ampliamente conocida y se han ido renovando y enriqueciendo con el paso del tiempo, por lo que todos los sectores ciudadanos deben considerarlas. Nos complace, licenciado Castillo, que haya aceptado nuestra invitación y nos acompañe esta tarde, y solo me resta dejarle frente al país y a este distinguido panel de representantes de organizaciones empresariales, académicas y de la sociedad civil para conocer sus propuestas en profundidad. Dejo pues en el uso de la palabra al licenciado Pelegrín Castillo. Muchas gracias. Rector magnífico de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, mi alma mater, señor presidente de Finjus, Rafael del Toro, señor director, Servio Tulio Castaño Guzmán, licenciada Daisy Sepúlveda de Cruz, candidata a la vicepresidencia de la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano, doctor Marino Vinicio Castillo, presidente y líder de la Fuerza Nacional Progresista, dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista e integrantes del Polo Soberano, representantes de organizaciones empresariales y de sociedad civil aquí presentes, integrantes de este panel, representantes de organizaciones diversas, señoras y señores. Agradezco a la Fundación Institucionalidad y Justicia y a su Consejo de Dirección la amable invitación a comparecer a este importante escenario para presentar en forma resumida y precisa la visión de nuestra candidatura que sustenta la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano sobre importantes asuntos de la seguridad ciudadana y el sistema de justicia. Es un verdadero honor inaugurar este ciclo de presentaciones ante la membresía de Finjus, las organizaciones de la sociedad civil y empresariales, y dirigirnos a toda la nación por los medios de comunicación que transmiten este evento. Sentimos nuestro deber, antes de exponer las propuestas concretas sobre los temas señalados, compartir algunas reflexiones y preocupaciones generales sobre la situación inquietante de la institucionalidad democrática y la gobernabilidad futura de la República.
ninguna propuesta de seguridad ciudadana ni de fortalecimiento de la justicia tendrá sentido y viabilidad en un Estado en crisis permanente, incapaz de cumplir con sus fines esenciales. El Estado dominicano acusa una profunda y compleja crisis, quizás la más grande de toda su existencia, y es que el ejercicio de su atributo esencial, que es la soberanía y autodeterminación, en su doble vertiente de la soberanía popular y la soberanía nacional, se viene debilitando en forma progresiva, penosa, vergonzosa, peligrosa. También están en jaque la identidad dominicana y hasta la propia integridad territorial. Hemos advertido que de no comportarnos como Estado, respetando y haciendo respetar nuestros atributos de soberanía, seremos tratados peor que una colonia. Y en cierta forma, eso ya lo estamos comprobando en muchos aspectos. Desde embajadores extranjeros que proclaman su derecho a intervenir para impulsar agendas contrarias a los valores constitucionales de vida, familia e identidad cristiana, hasta decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan el cambio del estatuto de nacionalidad fijado por nuestros poderes públicos. Desde acuerdos militares con los Estados Unidos, lesivos a la integridad territorial, hasta el triste espectáculo de la fuga de pilotos franceses, como muestra elocuente de cómo el crimen internacional vulnera las instituciones nacionales. Estas expresiones las digo con gran sinceridad, pero sobre todo con gran conocimiento, porque durante más de 3 décadas he sido un actor político que ha luchado con convicción dentro de la política, sobre todo desde el Congreso, impulsando posiciones nacionales con propuestas programáticas progresistas, tratando de demostrar que se puede hacer una política diferente, de auténtico compromiso con el servicio público, creyendo que podemos y debemos alcanzar un proyecto nacional fuerte e integrador de todos, con todos y para todos los dominicanos. Esa es la clave del éxito de toda nación y la única posibilidad de insertarnos bien en los exigentes espacios de un mundo global cargado de tensiones y contradicciones, a la vez que ofrece grandes posibilidades de prosperidad y libertad. Creo firmemente que la Constitución del 26 de enero del 2010 debe ser el punto de partida de procesos de cambios profundos y reales. Tuve el privilegio de ser el único congresista que participó en la comisión de juristas que, por designación del presidente Fernández, elaboró el proyecto de constitución. Tengo plena conciencia, por tanto, de que ese proceso no tenía precedentes en la historia nacional y que fue la condensación de muchas luchas y afanes por construir unos cimientos constitucionales sólidos que respondieran a las necesidades y aspiraciones de la nación en el siglo XXI. Las potencialidades nuestras como nación son enormes, tantas que me gusta proclamar que somos en mucho sentido un mini continente. Que ha sido bendecido por Dios con una identidad, una historia y una cultura de la que podemos sentirnos orgullosos. Cuando decliné la candidatura a la presidencia para endosar la suya el 6 de noviembre del 2011, le dije al entonces candidato Danilo Medina
y lo quiero repetir ahora, que el mejor programa de gobierno y de Estado ya está en gran medida formulado en la Constitución del 2010 y que la mejor Constitución es la que se cumple. Es justo reconocer que la clase política cambió el texto de la Constitución y lo cambió para mejor. Pero también es necesario enfatizar que no cambió sus actitudes, valores y creencias. Antes, al contrario, los hechos demuestran que la clase política se ha reforzado en su cultura tradicional de un sistema político clientelar populista que distribuye muy mal los frutos del crecimiento, que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derechos. Que dispensa como gracia el incumplimiento de deberes, que asume la función pública con la visión patrimonial del botín que se reparte cada 4 años, que actúa desde la política de la jefatura, más que desde la política de servicio, que actúa desde la política de lo mío, que niega la esencia de toda verdadera política, que es la reivindicación de lo nuestro como búsqueda constante del bien común. Desde luego, estamos muy conscientes de que el actual esquema de política es ruinoso e insostenible y se encuentra íntimamente asociado a esquemas de negocios rentistas protegidos desde el poder, al predominio de una trama de oligopolios y monopolios y al florecimiento de actividades canallas. Y esos son lastres muy pesados en la competitividad del país, de sus sectores productivos y de sus empresas, a la vez que minan y debilitan con la corrupción las instituciones del Estado. A 6 años de aprobada la Constitución del 2010, la definición del Estado social y democrático de derecho no impregna el pensamiento y la acción de los actores políticos. Ninguno de los espacios de participación ciudadana o popular que se abrieron en la misma son efectivos. En este sentido, proclamamos un firme compromiso con la entrada en vigencia de las prerrogativas constitucionales de la petición ciudadana, la iniciativa popular, el referendo, el plebiscito y sobre todo con las previsiones para que la lucha partidaria electoral sea más democrática, equitativa y transparente. La crisis del sistema político partidario que vivimos tiene mucho que ver con ese desconocimiento o negación de los mandatos de la Constitución. Es cierto que esa crisis empezó con la reforma constitucional del 2010, provocando honda división en el partido que históricamente se abanderó de la antirreelección. Pero es innegable que se ha escalado a niveles sin precedentes con la reforma del 2015. Técnicamente, el pacto reelección por reelección constituyó un golpe blando a la Constitución, al sistema de partido y a los valores democráticos. En ese contexto de desestabilización generado por los actores políticos que se resisten a cambiar, solo las fuerzas profundas del país nacional, las fuerzas de reserva de la nación, las llamadas mayorías silentes, pueden revertir las tendencias hacia el desastre institucional, aprovechando la última oportunidad que tenemos de hacerlo en orden,
que son las próximas elecciones. Recordemos que el viento provoca el oleaje del mar en la superficie, pero que son las corrientes profundas de los océanos que no se ven las que cambian la temperatura del planeta. Solo la soberanía del pueblo desencadenada tiene el poder de esas corrientes profundas, y esta es la ocasión precisa para cambiar el clima político vigente. En esta coyuntura histórica y de cara a los desafíos que provienen de nuestro entorno global, regional e insular, la nación dominicana precisa de un gobierno de unidad nacional. Más allá de los partidos elegidos en una segunda vuelta electoral, acompañado por un Congreso plural que garantice equilibrio y balance, a la vez de unas municipalidades renovadas. Lograr esas metas es nuestro compromiso. En relación a nuestras propuestas para dar más seguridad a los ciudadanos, debemos recordar que los problemas de inseguridad que afectan a millones de dominicanos y dominicanas comienzan con notorios fallos en la seguridad nacional e internacional. Por tanto, abogamos por un enfoque integral de seguridad, conscientes de que solo así podremos proteger a las personas, sus familias, sus empresas y sus intereses. En relación a los problemas de seguridad nacional y ciudadana, que tienen que ver mucho con fenómenos que afectan la seguridad exterior de la República, es preciso centrarse en contener y combatir, como ya se ha dicho, el avance del crimen organizado en la región y la isla, que potencia la criminalidad común y la violencia general. De cada 10 infracciones graves, 8 tienen que ver directa o indirectamente con la expansión del narcotráfico y el lavado. Para estos fines, proponemos acciones que tienen diferente carácter desde una perspectiva integral. Conformación del Consejo de Seguridad y Defensa previsto en el artículo 258 de la Constitución de la República. Establecimiento por ley del Sistema Nacional de Inteligencia y ejecución de la reforma de los servicios, como lo dispone el artículo 261 de la Constitución de la República. Conformación de los órganos de políticas contemplados en la ley 267-08 contra el terrorismo, a partir del concepto de que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Creación de las jurisdicciones especiales de alcance nacional y aprobación de la ley de extinción de dominio, que tienen base constitucional por propuestas nuestras de la Fuerza Nacional Progresista, para el combate contra la criminalidad compleja y de alta peligrosidad, así como contra la corrupción de cuello blanco y transnacional. La experiencia demuestra que los tribunales ordinarios no están en condiciones de hacerlo. Mejor regulación de la interceptación de actividades ilícitas en los espacios aéreos y marítimos e instalación del sistema integral de radares que hace 4 años están en el país y todavía no son operativos. Construcción de una frontera física, tecnológica, terrestre, con 4 pasos de tránsito y fortalecimiento de los servicios de migración y aduana, de seguridad de puertos y aeropuertos. Modificación del Código Procesal Penal
para cerrar las brechas del hipergarantismo que favorece el avance de la criminalidad organizada y común, en especial en lo relativo al concepto de rebeldía que sustituyó la contumacia, los criterios de otorgamiento de la libertad provisional y el valor de los encauzamientos previos. Algunos expertos en la materia han identificado la supresión del valor probatorio de las actas policiales en el actual Código Procesal Penal como factor causal principal del auge de la criminalidad. Profundizar la reforma de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los servicios de migración, puertos y aeropuertos. Hay que implantar un sistema de trabajos y estudios de formación permanente para garantizar no solo un militar o un policía más entrenado en sus áreas, sino con capacidades para insertarse en actividades productivas al momento de su pase a retiro. No nos olvidemos que tenemos la seguridad que pagamos. Hay que elevar el gasto en seguridad nacional y ciudadana y cualificarlo. Y eso, sin duda, implica mejorar el estatuto de servicio de los militares, de los policías y de todos los servidores en las estructuras de defensa y seguridad del país. La incorporación de tecnologías anticrimen como la Plataforma México, ofrecida en forma de colaboración por el gobierno mexicano, y el uso intensivo de cámaras de vigilancia, brazaletes electrónicos, creación del registro municipal, y eso es algo que lo hemos hablado con los candidatos alcaldes del Polo Soberano, programas de iluminación vial y espacios públicos, así como los sistemas de intercambio seguro de data entre los sistemas policial, judicial y de inteligencia, y mayor cooperación internacional, interagencia en toda la región. Aprobación de nuevas leyes sobre regulación de armas y de servicios privados de seguridad. Revisión de la política de extradición con los Estados Unidos de Norteamérica para garantizar que los criminales no sean premiados con tratos benignos y que recuperen fortunas de origen ilícito, así como aprobar una ley de libertad vigilada que garantice que deportados con perfil peligroso entren en proceso controlado de adaptación e inserción en la sociedad dominicana. Antes, los capos luchaban por no ser extraditados. Ahora son un real cartel de los sapos que lucha por ser extraditados y premiados conforme ha ido variando la política criminal de Estados Unidos. Profundizar la reforma carcelaria para hacer efectivos los distintos regímenes penitenciarios, poniendo énfasis en el valor dignificante del trabajo y evitar que sean call centers del crimen, empezando por lo más elemental, el bloqueo de los celulares desde las cárceles. Superar los paradigmas de éxito social y reconocimiento que prevalecen, que valoran a las personas por lo que tienen y no por lo que sirven o son, o que incentivan el lucro fácil y el consumo de alto lujo. Esto implica trabajar con los valores desde la comunicación, las organizaciones comunitarias y de servicio, hasta en los planos de la cultura. Ejecutar políticas activas de empleo para garantizar acceso a trabajos dignos y estables y el respeto a las reglas de nacionalización del trabajo. Votar la ley que instituye el Servicio Social para el Desarrollo consignado en la Constitución de la República, aplicable a los jóvenes entre 15 y 21 años, así como volver a la política de apoyo a los clubes deportivos, sociales y culturales.
focalizar las políticas públicas en la promoción de la familia y sus valores, creando el Ministerio de la Familia y el Bienestar Social. Esto contribuiría a la reducción de la violencia intrafamiliar. La seguridad social debe además garantizar los servicios profesionales de terapia familiar. No podemos hablar de seguridad ciudadana y omitir el alarmante balance anual de víctimas mortales o con lesiones permanentes, con elevados costos para el sistema de salud que provocan los accidentes de tránsito. Tenemos un enfoque detallado sobre este particular, pero en esta ocasión nos limitaremos a avanzar la mejoría sustancial de la iluminación vial, la renovación del parque vehicular, la educación permanente de los conductores y la aplicación efectiva de una ley de tránsito reformada en aspectos tan elementales como el uso de cascos de seguridad y un nuevo y funcional esquema de revistas de vehículos y seguros. En cuanto a la visión que tenemos para el fortalecimiento del sistema de justicia, para reforzar la seguridad jurídica de todos, son nuestras prioridades las siguientes. Retomaremos la propuesta que formulamos en la reforma constitucional del 2010 para que el Consejo Nacional de la Magistratura cuente con una conformación más plural y balanceada que contrarreste el peso de los partidos políticos dominantes en el Congreso. La aprobación de los nuevos códigos civil, procesal, en materia comercial y marítima, sometidos al Congreso desde el año 2000, y la actualización del Código de Trabajo por consenso tripartito. Aumento de las competencias de los juzgados de paz en razón del monto de los asuntos y de las materias, ya que son instancias jurisdiccionales que se encuentran subutilizadas a pesar de que están servidas por jueces egresados de la Escuela Nacional de la Magistratura. En materia laboral, es preciso que los tribunales de trabajo, al establecer indemnizaciones por daños y perjuicios, tomen en cuenta, en virtud del principio de razonabilidad, el tamaño de las empresas demandadas y condenadas, para evitar el cierre de las mismas y la pérdida de empleo. Hay que lograr, además, que los derechos de los trabajadores, los derechos efectivos de los trabajadores en los litigios laborales, no se disminuyan o pierdan por los defectos en los contratos de representación legal, en los que con frecuencia solo ganan los abogados, distorsión que está afectando la marcha de las empresas y el clima de las relaciones laborales. Es preciso, además, que tanto los tribunales como el Congreso encaren un fenómeno que perjudica a miles de familias humildes en zonas urbanas y rurales, que ven perder sus únicos bienes o activos con los mecanismos de venta de pacto de retro que solo favorecen a prestamistas de un crédito duro e informal. Es impostergable regular mejor el ejercicio de la profesión del derecho, pues tenemos 56 mil abogados para una de las tasas más altas del mundo por población y territorio, y que nos convierte en un país muy propenso a los litigios, cosa que afecta no solo el clima de inversión, sino a la población más vulnerable. A la vez que se promueve la titulación de los inmuebles para mejorar el acceso a créditos formales, es preciso hacer efectivas las indemnizaciones
o compensaciones por expropiaciones realizadas por causa de utilidad pública, a la vez que reforzar el valor y confiabilidad de los títulos y los contratos. La deuda pública acumulada por este concepto debe solventarse con el uso de varios instrumentos. Fomentaremos la cultura de resolución pacífica de conflictos en todos los niveles, en especial en los sectores populares, así como lograr una mayor protección legal de las personas de escasos recursos. Observen que muchas de las propuestas que avanzamos abordan realidades sociales dolorosas que por lo común no son tratadas por los políticos y los partidos, ya que se consideran incorrectas en procesos electorales. Pero como tratamos de hacer una política responsable, preferimos arriesgarnos porque sabemos que es mucha la injusticia que padecen los dominicanos más vulnerables, más indefensos. El Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista tienen una propuesta amplia sobre todos los grandes asuntos de la República. No ha sido concebida en fríos gabinetes tecnocráticos, sino en el fragor de las luchas políticas, nacionales, patrióticas, por valores trascendentes. Los ejes de seguridad integral y de libertad y justicia son de la más alta prioridad y complementan los ejes de soberanía nacional y soberanía popular y los ejes de seguridad y los ejes de vida, familia e identidad cristiana. Al finalizar, quiero compartir unas reflexiones generales. San Agustín sentenció: ¿qué son los reinos de la tierra sin la justicia? Puros latrocinios. Y esa sentencia tiene vigencia en el mundo de hoy, aquí y ahora. Ya el mismo Duarte nos había advertido que la clave de la felicidad para el pueblo y como individuo está en ser justos primero que nada. Pero no podemos perder de vista que para procurar la justicia y la felicidad es imprescindible que hagamos un mejor uso de nuestras libertades y derechos, siendo responsables frente a los demás, no olvidando que tenemos deberes que cumplir con Dios, con la patria, con nuestra familia, con los demás. Muchas gracias. Después de escuchar la propuesta presentada por el licenciado Pelegrín Castillo Semán, candidato a la presidencia de la República por la Fuerza Nacional Progresista, vamos a dar inicio al panel de preguntas. Participan 11 destacadas organizaciones sociales que abarcan las más importantes ramas de áreas sociales como la empresarial, educativa, académica, de investigación y acción social. Recordamos a los miembros del panel que tendrán no más de un minuto para motivar y exponer su pregunta y que el candidato presidencial tendrá un máximo de 2 minutos para contestar a cada inquietud. En cada turno, cuando falten 15 segundos para terminar, escucharán el siguiente sonido.
Y cuando se cumpla el tiempo de cada uno, se escucharán dos tonos para finalizar su intervención. Iniciamos el panel con el licenciado Antonio Taveras, quien es el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Buenas tardes. En nombre de nuestra asociación, felicitamos al licenciado Pellegrín Castillo por su exposición tan clara y, sobre todo, por exponer un programa de gobierno claro desde su punto de vista político, pero con medidas muy concretas, cosa que pocos candidatos no tienen acostumbrado. Mire, usted empezó su intervención hablando de la debilidad del Estado americano. Yo pienso que este país tiene una debilidad institucional, es una institucionalidad muy precaria. Usted habló de la seguridad ciudadana y de la justicia. Sabemos que a nivel de justicia tenemos problemas graves de corrupción. O sea, ¿qué medida concreta usted va a tomar para sanear la justicia? En nuestro país hay cultura de corrupción, estructuras de corrupción, no simples casos de corrupción. Por tanto, el abordaje de esa realidad tiene que empezar con lo más fundamental. Nosotros hemos planteado la necesidad de que se cambie el esquema de financiamiento de las campañas políticas. Hay que limitar los gastos de campaña, hay que limitar los tiempos de campaña y hay que garantizar acceso equitativo a medios. Fue una propuesta nuestra en la Constitución de la República, una facultad atribuida a la Junta Central Electoral que lamentablemente no se ha usado. También nosotros creemos que hay que trabajar con los mecanismos de compra gubernamental. No se entiende que el Estado Dominicano en una serie de áreas siga comprando bienes y servicios por diversas instituciones cuando perfectamente puede usar los mecanismos de compra consolidada. Para poner un ejemplo, los mecanismos de compra tecnológica o de compra de seguridad y defensa. Porque no solamente usa su poder de compra, sino que también reduce las oportunidades de corrupción. Creemos también, como parte de esa agenda, es muy amplia, pero me voy a limitar a lo que pueda decir en dos minutos, que hay que trabajar con el tema de los valores. Porque mientras tengamos una sociedad que valora a las personas por lo que tienen y no por lo que son, mientras no se fomente el modelo de éxito basado en el comportamiento altruista, siempre vamos a tener actores sociales buscando por la vía de la política lo que no pueden conseguir en el ejercicio libre de sus actividades. Entonces, de esa manera hay que avanzar. Me atrevería también a proponer la aprobación de la ley de iniciativa de participativa anticorrupción, que fue una experiencia reconocida internacionalmente como muy valiosa. Muy bien. A continuación, la licenciada Magdalena Almonte, quien representa a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Gracias. Muy buenas tardes a la mesa principal, a todos los presentes, y mis felicitaciones de parte de Ángel por su discurso presentado en el día de hoy, el cual incluyó dos de las preocupaciones principales nuestras como institución e incluso de toda la nación, que es la seguridad ciudadana, no solamente por cómo afecta al ciudadano, sino también al clima de negocios y también, obviamente, el fortalecimiento de la justicia. Pero hay otro eje transversal para nosotros como institución, que es el fomento del emprendimiento, las innovaciones y el desarrollo de las pymes. Tomando en consideración que estamos en una era digital donde la tecnología y el conocimiento forma parte elemental del crecimiento económico de un país, y tomando también en consideración que nuestro país
las pymes representan el 27% del Producto Interno Bruto. Por eso deseamos conocer cuáles políticas públicas puntuales usted presentaría en su plan de gobierno. Tenemos una agenda amplia, pero voy a avanzar básicamente la que entiendo más prioritaria. Usted habló del tema de acceso. Ahora el gobierno del presidente Medina está hablando de la República Digital. Nosotros tenemos años planteando que el Internet debe ser considerado bien público de carácter universal. No debe tributar y debe regularse para que la sociedad dominicana reciba de las prestadoras de servicios un servicio de más calidad, con más capacidad. Eso impacta sin duda al sector de pequeñas y medianas empresas. El otro factor que he identificado como prioritario es el tema de la energía. Nosotros sabemos que es un problema nacional, pero si hay un sector que se puede beneficiar considerablemente de un cambio a fondo en la situación del servicio eléctrico, es el sector de las MIPYMES, porque el costo que tienen que asumir es muy alto. Hay que trabajar también con todo el sistema nacional de innovación. Recientemente, ante la Asociación de Rectores, le hice una presentación de lo que es el proyecto del Polo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista en Ciencia y Tecnología, y cómo debemos poner en ejecución un conjunto de iniciativas para que las fuerzas de innovación, las fuerzas de emprendimiento, las energías creadoras de nuestro país, que son enormes, se puedan beneficiar de todo un sistema nacional de ciencia y tecnología que responda a las necesidades de un país como el nuestro. Para poner un ejemplo de lo que se puede hacer, nosotros dejamos listo aprobado la Ley Nacional de Software. Una manera de apoyar a las pymes es crear la legislación de la industria nacional del software, pero también la política de software libre, porque es la que permite la creación de capacidades, la creación de muchas ideas a través de un esfuerzo comunitario. Muchas gracias. A continuación, la participación del licenciado Enrique Novoa, quien es el presidente del Centro Juan 23 y coordinadora del Foro Ciudadano. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación en nombre del Centro Juan 23. Siempre apoyaremos este tipo de actividades y también los debates que se están dando. En la actualidad, los últimos tres informes de la Cámara de Cuentas, de 4.000 funcionarios públicos obligados a declarar, hay una cantidad enorme de omisos. Y lo peor del caso es que no ha habido ninguna sanción al respecto. En su presidencia, ¿usted actuaría ante el no cumplimiento de la ley 311-14? ¿Y qué correcciones usted aplicaría al reciente reglamento de declaración jurada de patrimonio? Cuando uno asume la presidencia, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Y yo creo que la misma ley y el mismo sentido de autoridad del Estado se pone en cuestionamiento cuando un grupo de funcionarios del gobierno no cumplen con esas obligaciones básicas. Obviamente, en un gobierno de la Fuerza Nacional Progresista y el Pueblo Soberano, yo estoy seguro que eso no pasaría porque todos los funcionarios tendrían que hacer la declaración o atenerse a las consecuencias. A continuación, el licenciado Miguel Surún Hernández, quien es el presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Pelegrín, mi colega. Miren, en primer lugar, usted habló de la modificación del Código Laboral de 1992. Lo primero, fundamentalmente, son dos preguntas. ¿Esa modificación incluiría una reducción en la proporción a que tendrían derechos los trabajadores? Y de ser así, ¿no constituiría esa modificación a la cual usted hizo referencia en un momento una violación flagrante a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de trabajo que indican y prohíben de manera expresa que se reduzcan
derechos fundamentales, al igual que la Constitución. Y la segunda pregunta es referente a la limitación que usted habló, referente o la regulación de los poderes cuotalistas que se otorgan a los abogados. En primer lugar, ¿en qué consistiría y si eso no sería un atentado al derecho constitucional de las personas de contratar el abogado de su preferencia en las condiciones de su preferencia? Y si eso implicaría también o abarcaría las materias civil, comercial, penal, tributario y otras materias que, en las cuales los abogados ejercemos. Muchas gracias. Ciertamente, voy a empezar por la última parte. Ciertamente hay una necesidad de proteger al trabajador, porque todos sabemos aquí que hay un servicio legal deficiente en el sentido de que se compran los casos a trabajadores que están desesperados, y luego con los mecanismos que ofrece el Código Laboral se producen demandas, incluso demandando indemnizaciones exorbitantes que terminan provocando daño a la propia estructura laboral y empresarial del país. Yo conozco casos de una demanda donde se hicieron condenas exorbitantes, ganó el abogado y la empresa perdió, pero perdieron 40 trabajadores sus empleos porque la empresa tuvo que cerrar. Creo también que hay que proteger los derechos adquiridos, eso está fuera de discusión. Hay un pasivo histórico de las empresas que no puede en ningún momento cuestionarse. De hecho, nosotros hemos planteado, y se lo hemos planteado al movimiento obrero, la conveniencia, porque estos temas tienen que ser de consenso, que se considere la posibilidad de que a opción de los sindicatos o de los propios trabajadores, esos pasivos históricos puedan irse superando a través de esquemas donde por opción o decisión de los trabajadores se puedan acceder a créditos para vivienda, que las empresas financien vivienda para los propios trabajadores o financiamiento para el estudio de ellos mismos o de sus hijos. Porque es una manera también de impactar dos áreas estratégicas, el área de educación superior y el área de la construcción. Muy bien. A continuación, el licenciado Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. Uno. Gracias, licenciado Castillo. Yo me voy a concentrar bastante en lo que es el tema de la actividad de hoy. En República Dominicana nunca se ha realizado una discusión seria sobre el presupuesto de seguridad pública. Tampoco existe control o fiscalización ejecutiva o congresual de ninguno de estos ámbitos relativos a la seguridad pública. Este tema fue de interés de la Gran Convención Empresarial, que es el principal foro del sector empresarial de la República Dominicana el año pasado. ¿Cómo propone usted estructurar el presupuesto dedicado a la seguridad pública con todos sus componentes? ¿Y cómo propone usted conformar el Consejo Superior Policial? ¿Debería el Congreso ejercer mayor control político sobre los cuerpos de seguridad del Estado? ¿De qué forma? Yo esbocé las líneas generales que, como expliqué, no son improvisadas ahora que soy candidato, sino que son precisamente propuestas que se han estado impulsando en el Congreso por mucho tiempo. Incluso nosotros mismos jugamos un papel muy activo en apoyando muchas de esas iniciativas, empezando por la legislación antiterrorista, incluso un esfuerzo que hicimos para mejorar el estatuto de los policías y de los militares con reformas muy puntuales de generación de ingresos, porque si no pagamos una mejor fuerza pública, una fuerza de seguridad, de defensa, vamos a tener un problema. Tenemos miles de hombres bajo las armas, armados, con uniformes, con mandatos legales, y sin embargo tienen un estatuto de servicio deplorable. Para poner un ejemplo
de esos déficits, quiero mencionar quizá uno de los más dolorosos. Cuando terminan el servicio en las Fuerzas Armadas o en la policía, luego tienen gravísimos problemas para acceder en condiciones adecuadas a los centros hospitalarios militares. Nosotros hemos planteado la necesidad de un hospital de veteranos de tercer nivel que le dé servicio a una población de casi 80 mil veteranos y sus esposas que cuando van a los hospitales militares o policiales no reciben la misma atención que los demás militares. Hay que hacer mucho esfuerzo también para lograr un nuevo diseño de las Fuerzas Armadas. Nosotros necesitamos ese esquema de entrenamiento, de motivación, y lo mismo pasa con la policía. Ellos tienen que sentirse seguros, su familia tiene que sentirse segura, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si ellos no van a dar seguridad, nosotros tenemos que crearle a todos los militares, a todos los policías, el mejor estatuto de seguridad. Esa fue la clave del plan de seguridad democrática de Colombia. Bien. A continuación, Ernesto Selman, director ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Muchas gracias y muchas gracias por sus palabras. Sí, desde el inicio del milenio hemos visto que el gasto público ha ido incrementándose y ha estado generando déficits fiscales y la deuda pública sigue creciendo, y la sociedad reconoció a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo que se requería un pacto fiscal para reformar integralmente todo el tema fiscal. Se ha anunciado recientemente, aunque estamos ya atrasados por lo menos por un año y tres meses, se ha anunciado esto. ¿Cuáles son sus planteamientos desde el punto de vista de reformas del lado del gasto público y su planteamiento desde el punto de vista del lado de los ingresos del Estado para hacer frente a este que nosotros hemos identificado como el mayor reto económico en la República Dominicana en el corto y mediano plazo? Yo quiero que CRES me invite a un evento para llevarle una explicación en detalle de toda la visión que tenemos sobre este particular. Pero avanzo que es indispensable que se vote una ley de responsabilidad fiscal que limite, ponga topes al endeudamiento nacional y externo como proporción del Producto Interno Bruto, y que el servicio de la deuda también tenga un tope como proporción de el presupuesto nacional. Creo también que es importante que a la hora de abordar el tema de la reforma fiscal abordemos no solamente el tema de pasivos, sino también el tema de activos nacionales. ¿Cómo gestionamos mejor los activos nacionales, que son muchos y que no le estamos sacando todas las ventajas que los mismos pueden proveer al desarrollo nacional? Otro elemento importantísimo a nuestro juicio es la reforma tributaria. Particularmente nosotros nos desmarcamos, nos favorecemos mucho una reforma tributaria que implique impuestos moderados, más a la baja, ampliación de la base y sobre todo un mecanismo que permita, por ejemplo, al sector de pequeña y mediana empresa darle un tratamiento particular. Yo creo que las MIPYME deben beneficiarse de un impuesto sobre la renta que debe ser aproximadamente del 10%. Cargar a una MIPYME con 29% es realmente ahogarla. Creo que el anticipo tiene que ser eliminado. Cuando se estableció el anticipo, se estableció por unos apremios, unas urgencias. Pero el sistema de información y de gestión del gobierno ha mejorado tanto, 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 que ya no se justifica que exista una figura como el anticipo. Bien. Espero la invitación de CRES. Muchas gracias, por supuesto. Bien. A continuación, el licenciado Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Acción por la Educación, Educa. Buenas noches al auditorio, buenas noches licenciado Pelegrín Castillo. En nombre de Educa le deseamos éxito en esta contienda electoral y le formulamos la siguiente pregunta.
En varias apariciones públicas, usted ha manifestado la intención de elevar el presupuesto educativo al 6% del PIB, a fin de, y cito, compensar el daño y el tiempo perdido causado en ese sector. En particular, ¿cómo piensa obtener los más de 65 mil millones de pesos anuales equivalente a ese 2% adicional del PIB y en qué piensa invertirlos? Ese planteamiento lo hicimos cuando éramos candidatos en el 2012, porque nosotros señalamos, recordamos, que estábamos luchando por un 4% que se había aprobado 15 años atrás y que nunca se había ejecutado. De modo que quería destacar con ese planteamiento el desfase que tenemos en materia de educación. Hay países ya que están llegando al 5 y otros que han llegado al 6. Ahora, fíjense que es tan dramática la situación nuestra que nosotros estamos celebrando como un gran éxito la eliminación del analfabetismo, cuando debemos celebrarlo con prudencia y con un poco de vergüenza, porque debió ser una meta que debió asegurarse hace 30 años. Sin dudas, hay que hacer un esfuerzo importante para aumentar el gasto en educación. Pero por la experiencia que hemos visto, nosotros tenemos que cualificar ese gasto. Porque llegamos al 4%, pero hemos visto que el gobierno se ha centrado mucho en tanda extendida, con todo lo que eso implica, y en construcción, en condiciones muy cuestionables, que ha dado origen a situaciones muy penosas, muy escandalosas incluso. Entonces, particularmente yo pienso que hay que trabajar con el aumento, pero sobre todo con la cualificación del 4% actual, porque no hacemos nada yéndonos al 6 si no trabajamos con una cualificación del 4%. Creo que hay que trabajar también con algo fundamental, que no se le puede poner número, son los valores. Ahora mismo podemos gastar el 8% de educación. Y resulta que si seguimos permitiendo que se ataquen los valores fundamentales, como hace el libro Hablemos, financiado por USAID y la Unión Europea, o negando y distorsionando la historia dominicana, como pasó, no estaremos logrando ninguna meta importante. A continuación, la licenciada Angelita Mármol, de psicóloga terapeuta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas. A caso de mujeres maltratadas, el PACAN. Buenas noches. Nuestro país cuenta con un plan nacional de igualdad de género, PLANEC 2007-2017, que es un plan estratégico de intervención de igualdad de género que garantiza los derechos de la mujer. ¿Qué contempla su plan de gobierno para promover una cultura de igualdad y equidad de género? Nosotros somos los primeros que reconocemos la importancia de la mujer en la vida del país y especialmente en el sostenimiento de la estructura familiar y social. República Dominicana tiene una familia que descansa hoy por hoy en el papel, la función de la mujer. Eso hay que darle un relieve particular. Nosotros tenemos la necesidad de reformular las políticas del Estado, poner un énfasis más que en la política de género, en la política de familia y el bienestar social. Y eso implica trabajar los valores, no solamente de reconocimiento de la mujer, incluso la mujer que se incorpora al trabajo, al estudio, a la producción, sino trabajar con la cultura del machismo que impera en nuestra sociedad en mayor o menor intensidad. Creo que un Ministerio de la Familia ayudaría, focalizando las políticas públicas en la familia, a mejorar las relaciones de las parejas, mejorar la estabilidad de la familia. Y algo también muy importante, es un dique de contención contra la ideología radical de género. Ojo, hay una ideología radical de género que pretende determinar
que el género es algo optativo. Y nosotros tenemos, por suerte en esta constitución eso quedó bastante claro, pero por lo visto fuera no lo entienden y están tratando por todos los medios de llevarnos a la ideología general, ideología radical de género y su alianza con la ideología LGBT. Entonces nosotros tenemos que fortalecer la familia, fortalecer el papel de la mujer en, no solamente en el ámbito de la familia, sino en la producción, en el estudio, en la cultura, y eso implica cambios muy profundos que vamos a asegurar desde el Ministerio de la Familia y el Bienestar Social. A continuación, la licenciada Josefina Arbelo, quien es la Coordinadora General de Participación Ciudadana. Sí. Buenas tardes. Felicitando a Finjus y a la UNPU por esta actividad. Nuestro país necesita de estos espacios donde se vea realmente cuáles son las propuestas de los candidatos y las candidatas. Teniendo en cuenta el tema que nos convoca, seguridad ciudadana y sistema de justicia, ¿cuál es su visión, doctor Pellegrín, de la reforma policial, pero particularmente de la policía preventiva y su relación con la ciudadanía? En esa materia hay que trabajar intensamente para involucrar a las comunidades en su propia seguridad. Las juntas de vecinos de este país afortunadamente tiene una estructura muy bien articulada de juntas de vecinos en todo el país, a veces muy influida por los partidos políticos, pero lo cierto es que contamos con estructuras sociales para que esas estructuras sociales sean también un auxiliar número uno de la policía. No puede haber policía comunitaria si no hay una buena recepción en la comunidad de la figura del policía. Eso lo hemos hablado con nuestra candidata a la vicepresidencia, que trabaja en zonas duras, en zonas críticas, y ella misma ha enriquecido la visión nuestra sobre este particular, porque tiene que haber confianza entre la comunidad y la policía. Eso pasa por producir alianzas, pero sobre todo porque la policía se sienta acogida por la comunidad, bien tratada por la comunidad y no en oposición a la comunidad. Hay que trabajar con esfuerzos también que puede hacer cada cual en su propia defensa, porque el ciudadano instruido, el ciudadano educado, el ciudadano atento, alerta, puede prevenir muchos episodios de violencia. El caso más interesante es Suiza, que uno a veces tiene la sensación de que cada ciudadano es un policía, porque cuando se muda alguien, y nosotros lo planteamos como parte de nuestra propuesta, a una comunidad, lo primero que van son la gente del ayuntamiento, pero también van los vecinos a saber quién es, qué hace, a qué se dedica. Y entonces es un fundamento básico para la política de seguridad. A continuación, el ingeniero José Rafael Espaillat, quien es el vicerrector de gestión de esta Universidad Nacional, Pedro Enríquez Ureña. Muchas gracias. Doctor Castillo, nos lo felicitamos por el contenido de su propuesta y la claridad de su presentación. Como egresado de la UNFU, nos sentimos orgullosos de usted. Y yo me siento muy orgulloso de estar aquí en mi alma mater. Gracias, gracias. A través del tiempo han habido innumerables iniciativas de las autoridades para preservar la integración física de los estudiantes y profesores de la educación básica y universitaria. Entre ellas, la implementación de un corredor universitario, la adecuación y vigilancia del entorno, así como la iluminación exterior del entorno de los centros educativos. Estas iniciativas han sido concebidas, bien concebidas, pero han sido de corta duración e impacto limitado. Dentro de su política de fomento a la seguridad ciudadana, ¿qué acciones tomaría usted específicamente para garantizar la integridad física de los estudiantes y profesores de los diferentes planteles educativos del país
y que éstas sean duraderas y eficaces en el tiempo. Lo que necesitamos es seguridad para todos. Para todos. No solamente para los estudiantes. Los estudiantes, desde luego, son un activo importante de la nación y hay que apoyar a las instituciones que estén dispuestas a mejorar su entorno, a elevar los niveles de seguridad, de vigilancia de su entorno. Voy a poner un ejemplo. Yo estaba promoviendo, cuando era legislador, una alianza del sector privado con el sector público, específicamente con la policía, para interconectar las cámaras de vigilancia de toda una zona de la capital como plan piloto y luego extenderlo a toda la región. Porque el uso de tecnología puede prevenir muchos problemas. Las cámaras de vigilancia son importantes, pero decía el juez Brandeis de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que el mejor policía es un buen poste de iluminación. Yo sé que aquí con la crisis eléctrica es un poco difícil hablar de eso, pero hay tecnología, energía renovable, una serie de procedimientos, incluso de eficiencia energética y alianzas que se pueden hacer para mejorar iluminación, para mejorar los sistemas de control y acceso a los planteles, de crear incluso en la cultura de seguridad, porque cada estudiante debe recibir en su penso, en sus materias, deben recibir instrucciones. Nosotros creamos en la Constitución el Servicio Social para el Desarrollo, exigible a jóvenes entre 15 y 21 años. Y una de las labores importantes que puede jugar ese cuerpo de jóvenes y futuros ciudadanos es precisamente el de servir de policía escolar o policía universitaria, porque eso ayuda mucho a la defensa de todos. La seguridad es cuestión de todos y todos tenemos que estar comprometidos con esa meta. Finalmente, somos anfitriones. Al licenciado Carlos Villaverde de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS. Muy buenas noches. Licenciado Castillo, en la FINJUS nosotros valoramos mucho los aportes y la visión que usted tiene sobre una serie de problemas jurídicos, sobre todo enfocados desde una visión sistémica, sus diferentes proyectos de leyes, su aporte en diferentes momentos, así lo dicen. Y sabemos que los temas tales como los problemas de la autonomía presupuestaria del sistema de justicia, que no se cumple, la falta de coordinación que hay en el sistema de justicia entre los actores para perseguir el crimen, o problemas que están vinculados con el sistema mismo de justicia que tenemos, son muy importantes. Pero queremos hacer una pregunta que es una preocupación en las organizaciones sociales, que estamos aquí, muchas de ellas. ¿Cómo usted ve la actuación, la situación del Ministerio Público en este momento, a la luz de las decisiones que ha tomado en casos emblemáticos, por ejemplo, en enriquecimiento ilícito, en corrupción, o en el tratamiento de los temas de narcotráfico, por ejemplo? El Ministerio Público, como la estructura judicial, acusa debilidades realmente alarmantes. Y nosotros tenemos que ver esto con la visión general. Vimos cómo el día que se cerraba un caso importante de corrupción, que se estaba juzgando, el Ministerio Público renunciaba al ejercicio de la acción pública, a recurrir la decisión que tomó, alegando que no confiaba en la justicia, pero al mismo tiempo revelaba que había 6 jueces implicados en casos de corrupción. De esos casos no se habla ya. Ahora, tienen un común denominador todos, que es crimen organizado. Por eso nosotros ponemos tanto énfasis en el tema del crimen organizado, porque sabemos que la fuerza poderosa que está afectando la marcha de todas las instituciones, no solamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, no, está penetrando todas las instancias de la vida nacional. Es el fenómeno del crimen organizado.
Y obviamente eso no se puede abordar si no es a través de una política integral, donde sin duda para enfrentar el crimen organizado, y quiero enfatizar eso, aquí está mi padre que ha sido un abanderado de esos planteamientos hace muchos años, las jurisdicciones ordinarias, los tribunales ordinarios, el Ministerio Público ordinario, no puede jugar el rol que la sociedad espera y necesita. Hay que crear las jurisdicciones especiales, hay que, además de crear las jurisdicciones especiales, eso implica también darle unas herramientas tan poderosas como la extinción de dominio o incluso ir eventualmente a la política de derecho penal del enemigo. Bien. Queremos agradecer a cada una de las organizaciones que nos han acompañado en la noche de hoy. Asimismo, damos las gracias a esta alta casa de estudio y de manera especial queremos agradecerle al licenciado Pelegrín Castillo Semán, candidato a la presidencia de la República por la Fuerza Nacional Progresista, por compartir sus experiencias y sus propuestas esta tarde. Gracias a todos por su presencia y sintonía y muy buenas noches.